Buenos días, es un placer entrar hasta tu hogar por medio de, de Canal 38, gracias a Canal 38. Y, y a todos ustedes que están por allá en casita o si estás en el hospital o si estás en la cárcel, tienes que saber que nosotros te amamos, que Cristo te ama y que estamos orando por ti, por tu pronta liberación, por tu pronta recuperación y por toda oración que has mandado hasta el cielo. Por cierto, este, puedes empezar a hablar desde ahorita al 915-532-8518. Estás es unidos en el amor de Cristo y haz tu petición de oración. Vamos a estar orando tras, tras cámaras ahorita, cuando se acabe el programa, pero necesitamos que llames para saber por qué orar y por quién orar. 915-532-8518. También si Dios te puso este, hacer una promesa de algún donativo o quieres hacer un donativo a Canal 38, este es el momento de marcar el teléfono 915-532-8518 y te van a atender aquí en el canal este, como tú te mereces para recibir ese donativo y, y que tú puedas cumplir con tu promesa. Bueno, eh, en este día el tema se llama el servicio, ¿verdad? Vamos a tratar la disciplina del servicio cómo lo vemos como tal en la iglesia y cómo se ve a través de, de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En, en, todo, en todo lo que es, lo, todo lo que haces durante el día. Para esto, uh, Dios mandó, ¿verdad? Yo no te puedo decir que yo lo invité, Dios lo mandó al pastor Luis López Ávila. Dios le bendiga, hermano. Buenos días. Dios le bendiga. Buenos días. Y, y esta es una... una... Ocasión muy especial donde tú eres partícipe también, puedes hablar y dar tu opinión, puedes hablar otra vez 915-532-8518, ya que se va a tratar también de tu vida, de, de, de cómo vives, de cómo, cómo te llevas el día, ¿verdad? Eh, con tus vecinos, con tu nuera, con tu suegro, en fin, eh, va a tratar, va a abarcar todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el servicio va más allá. De, de un título va más allá de una etiqueta. El servicio es desde que te levantas hasta que anochece. Y un ejemplo es el gallo, pastor. El gallo. El gallo, ajá, ajá al amanecer, ¿qué hace? Canta Así todos es. los días, haga frío, haga calor, ¿verdad? El gallo siempre, siempre canta. Sí, cierto. ¿Verdad? Y, y hace lo que tiene que hacer y lo hace con gusto, ¿verdad? Vamos a hacer una leve oración para comenzar con el tema, ¿verdad? Que quise que se quedaran con la mente del gallo, de que el gallo no importa la, el, el, el día, si está lloviendo, si está nublado, si hace frío, si hace calor, él canta, ¿verdad? Así bueno, es. vamos a orar. ¿Nos, nos puede guiar, Pastor? Amén, Padre, gracias. Le damos en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesús, le damos honra y gloria. Gracias por este programa, Señor. Unidos en su amor, bendiga a nuestro hermano Armendaris, Padre, nuestro hermano siga bendiciéndolo y siga bendiciendo el programa. Le damos gracias por todos los eh, nuestros hermanos teleaudientes que están escuchando este programa. Le damos honra y le damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema, el tema se basa en 2 Corintios 11, 27. Si nos puede leer, Pastor. Amén, en el nombre de Cristo vamos a leer, dice su palabra: en trabajo y en fatiga, y en muchas vigilias, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en, de y en desnudez. Amén. Gloria a Qué Dios. Qué tremendo, Pastor. ¿Cómo lo interpreta, Pastor, usted? Pues eh, eh, yo creo que el apóstol Pablo, nuestro apóstol está es diciendo que, que nada lo detiene, aún como el gallo que decía nuestro hermano, de, el apóstol Pablo eh, es un ejemplo a seguir, como pastores nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo que no lo detenía ni el frío, ahorita que hace frío en estos lugares, ¿verdad? no lo detenía eh, aún el hambre, no lo detenía las desveladas. Eh, por los trabajos que tiene que pasar eh, uno como ministro, como pastor, y, y creo que el apóstol Pablo estaba preocupado en, en los Corintos, está diciéndoles, por eso él defiende con vehemencia estos trabajos que se hacen, que deberíamos de hacer, hermano ministro, por la obra de Dios, que nada nos detenga, sino que continuar siempre en el trabajo de Dios. La, la última frase en desnudez. O sea, mucha gente queremos traer un traje, un buen saco, si no, nos salimos en la tele, o si no, no vamos a evangelizar, Cierto. ¿no? Una buena corbata, ¿verdad? Yo he tenido peticiones de corbatas, ¿verdad? de camisas, pero hasta desnudo, hasta desnudo. Así es. ¿Verdad? Ah. Uh, hay, hay algo que, que a mí me llama mucho la atención y, y por eso decía que Dios no lo mandó al pastor Luis López. Él, muchos le llaman activista, yo no quiero llamarle activista, sino siervo de Dios. Amén, sier, sier, de, por ahí el pastor Timothy Perea le dice siervo del Altísimo, ¿verdad? <laughs> Pero es porque en, 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 mi, en lo que yo programé. Quería hablar también de cómo sirves a todo mundo, incluyendo a los inmigrantes, ¿verdad? Así la gente es. que viene que viene de otro país y busca al ojo en tu ciudad, y cómo lo tratas, y, y cómo, cómo ves de él, y, y cómo lo ayudas a acomodarse en esa ciudad. Eh, no estoy hablando precisamente de lo, de, de quienes vienen aquí a la ciudad del Paso, ni estoy hablando de Venezuela, ni de Honduras, ni de ningún país en, en en sí, estoy hablando hasta de los mexicanos que venimos a este país y cómo nos tratan, ¿verdad? Cuando llegamos. Pero personas como el pastor Luis, que, que se dedican a ayudarlos, pero no, en, no a uno, ni a dos, ni a una familia, sino cientos, yo creo, ha ayudado, si no es que miles hasta ahorita, Así es. ¿verdad? Él ha estado desde que empezaron las caravanas eh, ayudando con esa gente. De hecho, ahorita tienen un, una. Un hogar donde lo reciben, ¿verdad? este a él le llama refugio, y, y, y claro que sí es un refugio, pero más que nada es un hogar, ¿no? Que les, que les pone. ¿Quién le puso en su corazón servirles, Pastor? Pues eh, hablando de servicio, ¿verdad? Que es el tema, hablando de servicio, pues Dios, porque de otra manera no pudiéramos permanecer en, los, eh, en este servicio, en este trabajo. En verdad que muchas veces tenemos que pasar por un desierto para poder comprender a los que van ahorita por ese desierto. Y caminar en un desierto no es fácil porque el sol nos cala, se nos hunden los pies, nos da sed y tantas cosas, no. Aún el frío, lo que dice el apóstol Pablo, el, el desierto es frío y es caliente también a la vez, pero Hablando de servicio, tenemos que pasar por ahí para entender ahora a, a los migrantes. Al final todos somos migrantes, pero Jesús nos, nos encomienda que sirvamos, que sirvamos a otros. Y tiene que ser un, un servicio, en verdad. Y Dios es el que nos encomienda más que nada. El trabajo de Dios. El trabajo de Dios. Hablaba, hablaba un autor de un libro muy, muy bonito que estaba leyendo. Y, y me, me viene a la mente ahorita de cómo en, en, en unas vacaciones de spring break en el 76, de, de esas vacaciones de Semana Santa que se van todos los estudiantes a las playas y, y que andan haciendo locura y media, ¿verdad? Este, bueno, algunos se quedan en la iglesia, no quiero decir que todos, ¿verdad? Pero una gran mayoría de la gente que no conoce a Dios va y hace desmanes donde quiera. Pero eh, esa, ese pastor. Se llevó o ese líder se llevó 36 estudiantes en un RV iban este a Miami dispuestos a evangelizar a todos esos jóvenes que se iban de vacaciones y que acampaban en la playa dice que llegaron en la mañana y duraron todo el día para poder este encontrar un lugar donde acampar pero como todo estaba lleno les tocó en la orilla, en una orilla donde solo había una carpa con cinco jóvenes y llegaron ellos desilusionados porque no iban a poder evangelizar a la multitud. Entonces muchas veces queremos servir a la multitud muchas, y, y no es pantalla o no es fama lo que buscamos, queremos servir. Dios puso en nuestro corazón el servicio, pastor, es. y estamos capacitados, recibimos una capacitación para servir, pero... Queremos servir a muchos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque vamos muchos, vamos preparados. Y cuenta este escritor que nada más había esos cinco jóvenes, pero esos cinco jóvenes recibieron a Cristo y tres siguen hoy en, en, la, en, en la iglesia y dos de ellos son pastores y son pastores famosos, dice él. Entonces, no importa tus planes, lo que importa es, el plan de Dios es, es que no evangelizaran a esa multitud, sino que evangelizaran e impactaran a esos cinco. Es. Y esos cinco iban a servir ¿no? para impactar a otros. Ahora, pastor, su servicio ha impactado a, a, a cientos o miles, y su servicio va a seguir impactando a otros. Pero. Aparte de que fue Jesucristo nuestro Señor quien lo puso a servir en esto de, la, de, de ayudar a, a, a gente, a familias inmigrantes, aparte de eso, eh, ¿qué satisfacción puede recibir usted si impacta a alguien, pastor? Eh, bastante, yo creo que ese, ese es nuestro pago, ¿no? El saber que se conviertan las almas, que acepten a Cristo en su corazón. Por ejemplo, aquí en la, en la, en la carta que leímos de, de Pablo a los Corintios, en el verso 23 y 27 describe el precio pagado para permanecer activo en el cumplimiento del servicio. O sea que el apóstol, no era fácil para el apóstol eh, pagar un precio tan alto. Y así nosotros como pastores, como ministros, tenemos que pagar el precio y no queremos pagarlo en ocasiones. Hermano Armendaris. y tenemos que pagar ese precio para que una alma se salve. Amén. Pero Dios es el que nos está llevando a hacer el trabajo, a tener nuestra asignación. Cada quien tenemos una asignación. Cuando, cuando hablamos de servicio al Señor, y, y, y esto también lo, lo oí en la radio cristiana en la mañana, eh, hablaban también de que mucha gente quiere, quiere salir a servir, pero quiere primero tomar una preparación. Si es que yo no estoy preparado para servir. El pastor acepta voluntarios que lo quieran ayudar. Así es. ¿verdad? Y no necesitas tener preparación, no necesitas saber nada. Eh, lo importante es que tú quieras servir, que tengas un espíritu de servicio. La, la semana pasada hablábamos de, de testificar, de una disciplina. Pues esta disciplina. Eh, te hace ser un disciplinado para el trabajo, para trabajar. Más que tener una preparación de servicio, debes de tener, nada más tener una disciplina para trabajar, pastor. Así es. Asimismo, tienes que ser un, un, una persona disciplinada en perspectiva. ¿Qué perspectiva le da a usted como pastor de iglesia salir y, y, y atender dos refugios en Juárez y atender un refugio en El Paso? ¿Qué perspectiva le dio Dios? ¿Qué visión? Eh, pues la satisfacción de ver en sus rostros ese, esa alegría después de, de tanto sufrimiento, de pasar el, la selva del Darién, de venir este, pasando problemas con las autoridades que muchos de ellos se pues, eh, sobrepasaban con ellos, ¿no? Eh, la satisfacción de, serviz, de servicio, que es un don porque el servicio es un don de Dios. Y la verdad que el apóstol Pablo está diciendo que para el cumplimiento de la misión, él, él tuvo que pasar azotes, viajes incansables, noches mal dormidas, asaltos, fatigas, etc. Entonces, estos hermanos migrantes vienen de esa manera, asaltos, eh, noches sin dormir, desvelos. Sufrimientos, hambres, fríos. Y yo creo que, que Dios ahí está trabajando también en ellos, pastor, porque al final ellos van a poder ayudar a otros. Y nosotros cuando Dios nos, nos ayuda y nos bendice es para ayudar a otros y es una forma de servir a otros. Amén. Es mejor servir, ¿verdad? dar que recibir. Amén. Entonces es algo para nosotros en verdad. Una satisfacción muy grande. Bueno, pastor, eh, fíjese, ahora está el otro extremo. Está quien no sirve, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia. Hasta, hasta tú lo quieres mucho porque el hermano no se mete en problemas con nadie. Nadie habla mal de él. Eh, el hermano o la hermana este, saludan a todos. Son bendecidos por la misma iglesia, Amén. por el pastor. Son bendecidos por su familia. Ellos no se meten en problemas, nadie. Pero no sirven. Entonces la gente que no sirve es como practicar la ceguera, la sordez, ¿verdad? Como practicar el no saber, porque si tú vas a servir, vas a pasar por problemas, por penurias, este, aflicciones, van a hablar mal de ti, sí. ¿verdad? Vas a confrontar a personas. Entonces la gente que sirve... Siempre va a tener problemas, mucha gente les va a decir Metiches, mucha gente les sí, va a decir cierto. de esto y de lo otro ¿Verdad? O convenencieros o ayudas porque te van a ayudar allá Más allá, pero déjame decirte que la persona que, 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 que dice voy, voy a permanecer sin servir en la iglesia Tiene el privilegio de no tener problemas Pero también no tiene el privilegio de servir a Cristo a un Así Dios es. de poder, a un rey de reyes, a un rey que contesta, a un Dios que contesta cualquier petición, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que Dios no te va a bendecir, estoy diciendo que, que no vas a ser parte del, del grupo que sirve. Eh, no es que estorbes en la iglesia, la, la, de hecho te estoy diciendo, la iglesia hasta te abraza porque Así eres muy es. buena gente. La gente que sirve, los servidores, los líderes que sirven, los miembros que sirven. Tienen problemas. El que barre va a traer polvo. El que, el que limpia el baño va a oler mal. Pero va a tener la satisfacción de que con su servicio se va a acercar más al reino de los cielos. Hay un, dicho, hay un dicho fuerte, ¿no? Dice que el que no vive para servir. No sirve para vivir. No sirve para vivir. Amén. Entonces, quien trabaja para Dios debe tomar a, al apóstol Pablo como un ejemplo. Amén. ¿En verdad que estaba dispuesto a nuestro Pues apóstol. esa es la disciplina en, en perspectiva. ¿Qué perspectiva tenemos cuando servimos a Cristo? ¿Qué perspectiva tenemos cuando servimos en la iglesia o cuando vamos a orar en un hospital? Si vas a orar por orar, pues no hay perspectiva, pero si vas a orar para que Cristo conteste y sane a esas personas por las que oraste, tú es de tener esa fe y esa convicción de que Dios te va a, a contestar. Por eso estás sirviendo. No estás sirviendo por dinero, no estás sirviendo por conveniencia. Uh, dice, dice la palabra, ¿verdad? Y, y todo lo decimos en la iglesia, que, pastor, que todo, todo este, lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Así es. Y siempre lo decimos pero a veces no no es de adentro de nuestro corazón sale nada más de nuestros labios verdad nuestra boca nuestra alma y nuestro corazón no lo no lo creen y, y tiene mucho que ver con la respuesta de Dios hagámoslo dice como para el Señor y no para los hombres amén entonces amén. cuando hay esa convicción de hacerlo para Dios vamos a, a darlo mejor decía mi pastor eh, Martín Salazar en paz descanse verdad amén eh, decía decía él está con el Señor y él si ya tiene paz pues está allá decía decía él algo muy muy cierto Decía no lo hagas para mí no sirvas en la iglesia para mí yo ni te lo voy a agradecer hazlo para Dios Todo lo que hagas hazlo para Dios a mí se me quedó muy claro eso hazlo para Dios tiene que ser para Dios cuando nosotros pensamos que lo hacemos para que nos vean, para pantallar, para, para ganar un título, para ganar un lugar, un estatus en la iglesia, no lo estamos haciendo para Dios. Así por es. lo tanto, ese servicio no sirve. Y dice la, la palabra también que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿verdad? Sin embargo, lo que se hace en servicio para Cristo es producto de o, o es fruto del Espíritu Santo en tu vida, del Espíritu Santo acompañándote, la, la oración de, de Javes. Eh. Pide la, la, la cercanía del Espíritu Santo con Él, pide a Dios junto a Él, la presencia del Señor, para no sufrir con el maligno, ¿verdad? Y yo creo que todo cristiano debe tener eso en, en su mente. Cuando servimos a Dios, Dios va a nuestro lado, por lo tanto, ya esa es ganancia, Pastor. Y la oración era de que ensanchara su territorio, ¿no? Amén. O sea, que el ministerio crezca realmente. Y es lo que está pasando con el ministerio Mesa en el Desierto. Ya con tres refugios, eh, uno aquí en el 3704 Alameda, Unción Celestial, ahí ya tenemos un refugio para migrantes. Y en verdad que cuando Dios respalda en el servicio, hermano Armendaris, eh, se, se ensancha el territorio. Es mi, 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 mi oración preferida, de hecho yo creo que yo la hago todos los días, ¿verdad, Señor? Ensancha mi territorio, por eso, y siempre, siempre la digo en los programas, ¿verdad? Pero ensancha mi territorio, ¿por qué? Porque es muy importante que puedas, que puedas este, ensanchar tu territorio, tu territorio de evangelización, tu territorio de impacto. Así es. Estás impactando, a veces queremos ir a impactar a la India y no, no has impactado la comunidad donde vives, el barrio donde vives. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, si sí los has impactado a eso porque dicen, mira, ese dice que es cristiano, ¿verdad? Pero todo lo que hace. Entonces, el servicio al Señor, ahorita decía algo bien bonito, se me hizo bien bonito, que, que cuando traes el olor de Cristo, Así es. cuando traes la presencia de Dios en ti, todo lo demás fluye como cristiano. Así ¿verdad? es. Eh, tenemos a María que, que está. Está este pidiendo oración, ¿verdad? Tenemos también a, a Romelia que pide oración por Ariana, que se fue de la casa, que Dios la devuelva, ¿verdad? Hay, hay, hay situaciones diferentes, no sé en qué situación sea esta, ¿verdad? Decía un pastor: dice, hay gente que le aplaudes cuando se va, y hay gente que le aplaudes cuando, se, cuando llega, ¿verdad? Que, que sea de la que le aplauden cuando llegue, ¿verdad? Y que, que revuelva y sin, que, que se devuelva, y si no, que, que Dios la cambie, ¿verdad? Así que Dios es. la alcance y la cambie. Por Carlos y su familia, que Dios Amén. esté con ellos. Eh, por Cla Claudia Chacón está pidiendo uh, sanidad de pies y los dientes en el nombre del Señor, Amén. ¿verdad? Él es el doctor de doctores. Salud para Margarita, Cristina, Ignacio, problemas respiratorios, que Dios los sane también. Marina Amén. está pidiendo por su hija Diana que tiene problemas uh, legales y su salud mental, ¿verdad? Pues que Dios le dé tranquilidad, paz, que le quite toda ansiedad. Mariela también está pidiendo por Claudia protección, norma sanidad de riñones, Federico sanidad de arterias y Marilila dice aquí problemas de ojos, que Dios sane. estamos viendo, pastor, que hay, que, que, que hay necesidad, hay necesidad de sanidad y que Dios puede hacer el milagro. Nosotros vamos a estar orando por ellos a, al final del programa. Y te pido que, que, que sigas eh, llamando 915-532-8518, ya nada más nos quedan unos cuantos minutos. Y estábamos hablando del servicio, el servicio eh, es muy importante eh, en lo que nos dice la gente, pero ¿qué nos dice la Biblia del servicio? ¿Qué nos dice la palabra del Señor, pastor, del servicio? Aparte de todo lo que hemos dicho, ¿qué le puede añadir usted? Uh, la Biblia nos enseña que no busquemos nuestro propio bien. Sino el de otros, ¿eh? Amén. el de los demás. Porque podemos buscar nuestros propios intereses, pero la biblia nos está diciendo, hey, no busques tu propio interés. Busca los intereses de los demás para salvar almas, para que vengan almas y, y acepten a Cristo. Amén. Se conviertan a Cristo. Y yo creo que en todos los migrantes que han pasado por los refugios, mesa en el desierto. Eh, la mayoría han aceptado al Señor. Y allá donde van, a Chicago, a Denver, a Nueva York, a donde van, allá muchos se están congregando. Se están congregando. Bueno. No conocían a Dios. Y ahora se están congregando. Entonces, sí estamos impactando eh, la comunidad y estamos impactando a las naciones, hermano hermandaris Estamos sirviendo a la vez, pero estamos impactando. Qué bonito, qué bonito es que el servicio de, del pueblo de Cristo impacte las naciones y, y los gobernantes de esas naciones que no son cristianos, que no conocen a Cristo, sepan que, que su población a través de esas caravanas y a través de, de, de la llegada hasta su destino final eh, se han transformado. Porque vamos a ser sinceros, mucha gente no es buena, mucha gente viene con problemas legales o, o viene huyendo, o sabrá Dios. Pero cuando son transformados por el poder de Cristo, esas personas se convierten en buenas personas. Ah, sí Eran es. malas personas se convierten en buenas. Los buenos se hacen mejores. Siempre he platicado que, que yo tuve un amigo, tengo un amigo todavía, y que yo decía que solo le faltaba ser cristiano. Se me hacía tan bueno él, ¿verdad? Y luego cuando... Cuando yo me convierto al Señor le empiezo a ver los defectos y, y digo pues cómo sería yo de malo que a él, se hacía, a él se me hacía bueno con ¿verdad? ese espejo ¿no? con ese espejo sí 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 y, pero el servicio de unos hombres verdad que me llevaron por la vida cristiana de mi esposa el servicio a Cristo de mi esposa este, ayudándome como mentor poniéndome a leer la Biblia eh, haciéndome preguntas como lo hago yo ahorita con el pastor eso me ayudó a mí a ser una mejor persona, claro, ¿verdad? Sí. Y a enfocarme en Cristo. Uh, la disciplina es muy importante y en todas las áreas, la disciplina. Pero cuando te haces una disciplina para Cristo en el servicio, esa disciplina, aparte de satisfacciones, Pastor, trae rendimiento, ensanchando su territorio, este, haciéndolo un buen líder. Fíjense bien: el servicio a la familia te hace ser un buen líder. El servicio a, a todos tus seres queridos te hace que tus seres queridos vayan a la iglesia y Así empiecen es. a querer ser cristianos. ¿Verdad? ¿Quieres saber cómo tu hijo va a ir a, a, a la iglesia? Porque hay muchas mamás que me están viendo ahorita que, que quieren que su hijo vaya a la iglesia y no hayan como, bueno, tienes que servirles. Pastor. Así es. ¿Verdad? Y tú dirás, ya estoy cansada de servirle, le lavo, le plancho, le hago de comer, este, lo mando a trabajar, lo devuelvo, lo curo cuando está enfermo. El servicio va más allá de, de suplir necesidades. El servicio es entregarte, entregar cuerpo y alma, ¿verdad? El servicio a Cristo, de, decimos cuando aceptamos al Señor, te serviré en cuerpo, alma y espíritu. Te serviré. Al Señor. Así es. Entonces, cuando vamos a servir a nuestro Hijo, ¿en qué va a ser? Cuerpo, alma y espíritu. Cuando servimos a nuestro vecino, aquel que no queremos que nos eche a la basura, lo vamos a servir en cuerpo, alma y espíritu. No vamos a esperar nada de él a cambio y no vamos a querer hacerle nada. Más que servirle. Así es. Pastor, se nos ha acabado el tiempo, bien rápido, bien Uf. bonito el tema, y, y me faltaría un día entero para platicar de ello, ¿verdad? Pero gracias por venir, gracias, gracias eh, Dios bendiga su ministerio. 532-8518, el número a marcar. Todavía puedes marcar para pedir hacer tu petición de oración. Yo soy tu amigo Cruz Armendaris, te espero el miércoles que viene con otro tema interesante y otro invitado. Amén. Que Dios te bendiga, estamos para servirte, Pastor bendiga mucho y mi nombre es Luis Ávila el pastor saludos que Dios los bendiga saludos a todos tenemos una cita la próxima semana acuérdate unidos en el amor de Cristo y, y antes de que se me acabe manda tu donativo a canal 38 antes de que se me acabe el tiempo cumple tu promesa será ハハハハ